somos. Esta noche no podrá negarnos. Al fin nos uniremos al Bati Equipo. Batman, soy el comisionado Gordon. Vamos en camino, pero quizá debas detener el asalto solo. No, si puedo evitarlo. ¡Oye, regresa! Olvidaste a tu compañera. Ella tiene compañero, tonta. ¿Invitado especial sorpresa? ¡Creí que habías dicho que era Batman! ¡Claro que es Batman! ¡Es el invitado más especial que puede haber! ¡He estado trabajando en mis preguntas por semanas! ¡Seguro que se impresionará! ¡Y tal vez aún más! ¡Bienvenidos a la convención anual de amantes de Gotham City! ¿Están listos para conocer a nuestro invitado muy especial? ¡Damas y caballeros! ¡Preparen sus aplausos para... ¡Batman! ¡Robin! ¿Eh? Ajá, sí, sí, ¿ah? ¿Aplaudan? ¿Aplaudan? ¡OMG! ¡El batiteléfono! ¡Papá! ¡Papá! ¡Teléfono! ¡Papá! ¡Papá! ¡Teléfono! ¡Papá! ¡Comisionado Gordon! ¿Qué es lo que sucede, Batman? ¡Oh! ¿Puedes repetirlo, Batman? ¡Ya soy viejo! Además, mi oído no es muy bueno. Lo que Batman quiso decir es que hay un villano camino hacia allá. Un villano de Gotham, ¿capish? En la planta de plaguicidas de Metrópolis. ¿Vas a enviar apoyo o qué? ¿Quieres mantequilla en las palomitas, Pumpkin Pants? ¡No, gracias! ¿Qué fue eso? No, soy yo. Me llamo Pumpkin... Sí, solo fue una pesadilla, creo. Leí en la guía de Batman 12ª edición que las pesadillas son mensajes del subconsciente que nos obligan a ver nuestras inseguridades, temores y emociones que necesitamos examinar en el mundo real porque tienen que ver con lo que sucede en nuestras vidas y siempre dicen cosas de nosotros que la mente consciente no puede manejar. ¿O lo soñé? ¡Ay! ¡Mis pesadillas son lo peor! ¡Odio las pesadillas! ¡Ay, sí! Yo también. ¿Qué? ¿Desde cuándo? ¡Harley! ¡Lo encontré! ¿Encontraste la nueva serie de Gotham Crow por mí? ¡Al fin! Oye, ¿qué te pasó en la muñeca? Me lastimé usando la secadora. ¿Qué te pasó en el cuello? Yo estaba usando la secadora de pelo y creo que me la acerqué mucho. También diría que... ¡Que esta es la mejor edición del Joker y Batman juntos! ¿Qué? ¡Vamos a leerla juntas ahora! Oye, ¿por qué el héroe siempre tiene que ser Batman? Y si tiene que ser así, ¿por qué no reconocen lo suficiente a un gran villano como el Joker? Disculpa, que Batman siempre sea, demuestra que todo es... Sí, pero no